Escobar se entrega a la justicia en el año 1991, cuando el gobierno de César Gaviria declara la inconstitucionalidad de la extradición de ciudadanos colombianos a Estados Unidos. Como consecuencia de la política de paz y restablecimiento de la justicia del señor presidente y de su gabinete ministerial, deseo sumarle todos los años de cárcel que sean necesarios para contribuir a la paz de mi familia, a la paz de Colombia. Deseo también rendir un homenaje a mis padres, a mi reemplazable e inigualable esposa, a mi hijo panelista de 14 años, a mi pequeña bailarina sin dientes de 7 años y a toda mi familia a quien tanto quiero. Pablo Escobar Gaviria, Envigado, Colombia, junio 19 de 1991. Escobar acepta ir a la cárcel a cambio de que le permitan construir su prisión y elegir a sus carceleros. Nunca más volví a la catedral después de que Pablo se fugó. Bueno, he vivido exiliada durante estos 25 años. En algunas veces regresé a Medellín y en cada regreso decía...